Se reportan inclusive avisos de tormentas eléctricas severas y avisos de tornados. ¿Hacia dónde se dirige todo esto, señores? Mississippi y Alabama, las con tornados de larga duración pudieran decir presente. Hola chicos y chicas, espero que todos estén súper bien. Pues bueno, como podrán ver por el título de este video, ahorita nos estamos preparando para una tormenta que se viene, que al parecer se ve que va a estar bastante fuerte. Espero que solamente sean pronósticos y no sea una realidad, pero vaya, siempre hay que tener mucha precaución porque pues se ha ido como incrementando la posibilidad de que esta tormenta sea muy fuerte, no solamente en el área donde yo vivo, pero en otras áreas más al oeste de Alabama y parte de Mississippi, si no me equivoco. Bueno, hoy estamos a un 17 de marzo, exactamente día de San Patricio, justamente, que pues de eso se trató unos videos anteriores, ¿verdad? Pues aquí les dejaré el link igual de ese video que estuvo chévere, pero se canceló al final el evento, pues ya no se pudo hacer nada y pues ahí lancé el video con lo que tenía, ¿verdad? Pero bueno, al final este video se trata de algo bastante importante que, bueno, que es súper importante, pues porque creo que muchos hispanos que venimos a Estados Unidos nunca hemos experimentado un tornado. Tal vez algunos que nos venimos muy pequeños de nuestros países nunca hemos en realidad experimentado un huracán o simplemente tormentas bastante fuertes, y pues ahora ya tenemos familia y de todo y no sabemos a veces qué hacer o cómo prepararnos. Lastimosamente, desde que yo vivo aquí en Alabama, me he dado cuenta de muchas personas, obviamente no solamente hispanos, sino que pues los mismos americanos que sí saben, que están acostumbrados a eso, pues fallecen en este tipo de tormentas. Y aun cuando pues sí, la verdad es que son un monstruo, son una destrucción total, pues yo creo que hay cosas que podemos hacer para prepararnos mejor, y justamente de eso quiero que se trate este video, enseñarles cosas que he aprendido de profesionales, ¿verdad?, de bomberos y otras personas, gracias a mi trabajo que hemos tenido personas que pues se dedican a este tipo de cosas. Y pues dan charlas sobre cómo prepararte para eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar con este tema tan interesante. Espero que además de alguno de ustedes les ayude. Y como lo dije anteriormente en un video no hace mucho, pues al final este canal yo lo quise abrir como pues para de alguna manera no solamente entretener con los viajes que hago, pero informar de alguna manera cosas útiles para la comunidad hispana aquí en Estados Unidos y pues por qué no alrededor del mundo, ¿verdad? Porque no es como que solo en Estados Unidos pasen este tipo de cosas en este caso. Pero bueno, espero que de alguna manera eso le pueda ayudar a alguien a tomar mayores precauciones y pues primero Dios, pues que nadie padezca por este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces pues bueno, comenzamos con el video. Entonces, pues miren, ahorita el clima la verdad es que no está horrible. Ha estado lloviendo desde hace un día prácticamente, sin parar, pero no lo suficiente como para crear inundaciones, ¿verdad? Lo bueno es que estas alertas de huracán o tornados normalmente se vienen con tiempo, ¿no? Por lo menos tienes un día o a veces hasta dos días para poderte preparar. Y lo importante es tener ciertas cosas ya listas, no estar comprando a último momento, porque ¿qué pasa a último momento? Todo mundo está comprando y las cosas se acaban y es un caos. Entonces lo importante es tener ya cosas listas en la casa y estar lo más preparado posible. Bueno, pero ahorita lo que tengo que hacer es ir a hacer algo con los carros, porque aparte de lo que es el tornado que posiblemente se aproxima, se pronostican granizos muy grandes. Y pues déjenme les enseño esto. Bueno, pues ahorita ya es evidente que sí se viene una tormenta, por lo que se ve bastante fuerte. Entonces ya empezamos a prepararnos, pero algo que no pensé es los granizos. Y pues yo aquí en mi casa no tengo un garaje como tal. Entonces ahorita voy a irme a la tienda, voy a ver qué puedo encontrar para ponerle encima a los carros. Y pues en caso de que haya granizo, pues no se maltraten tanto, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no sé, vamos ahorita a buscarnos, igual pues a ver qué encontramos y tal vez si algunos se encuentran en esa situación, tal vez esto les pueda ayudar a pensar desde ahorita en ver si pueden comprar algo pues tal vez más adecuado, que yo no creo encontrar nada específico para eso, pero bueno, mejor vámonos. Bueno, entonces ahorita me vine aquí a la sección de como de cosas hacia para afuera, ¿no? Como de camping, así de acampar,
porque aquí yo creo que voy a poder encontrar como algunas lonas. Ok, miren, yo creo que algunas de estas cosas pudieran ayudar a proteger un poco el carro. No sé, pues déjenme la voy a inspeccionar bien y ver si alguna de esas tiene sentido. Por fin pudimos encontrar estas cosas, que miren, básicamente sí son un poco suaves, o sea, son hechas de telas, no son hechas para que les caiga agua, supongo yo, pero creo que ofrecen un poquito de protección. Bueno, mejor que estas cosas que es de plástico, ¿no? Este lo vamos a ocupar para el carrito morado, que no lo puedo bajar. Y ya pues esto lo voy a cubrir como un techito, lo voy a amarrar ahí con algo y pues que quede como un techito para que pues si cae algo pues rebote en esto y no en el carro. Bueno, vámonos a preparar todo. Entonces pues vamos a poner algo ahí para cubrir y ya pues al carrito lo que vamos a hacer es que lo vamos a parquear debajo de ese árbol para que pues trate de minimizar la cantidad de granizos que le caigan y le vamos a poner unas cosas ahí como para medio protegerlo, ¿verdad? En la parte de arriba. Esperemos que no le caiga ninguna rama grande que pues al final haga un daño peor, pero pues ni modo, mejora nada, es lo único que puedo hacer yo. Entonces pues tomen eso en cuenta si saben que van a caer granizos ahí donde ustedes viven. Bueno, ahí quedó más o menos. No es lo mejor del mundo, pero creo que es mejor a nada. Bueno, por ahorita es lo mejor que vamos a hacer. Nos vamos a preparar mejor para la próxima. Ojalá pues no pase nada, pero pues mejor prepararnos, ¿no? Y pues ahora ya solamente vamos a cubrir este carro y este que lo voy a terminar parqueando aquí, debajo del árbol también, para que se proteja un poco. Y vamos a ver qué le podemos poner encima. Oh wow, justo a tiempo, miren, acabo de terminar de poner ahí unas cositas más y ahorita ya empezó a llover. Bueno, pues entonces, nada, que Dios nos proteja en esta tormenta, si es que se pone fea, pues a todo mundo, ¿verdad? Ojalá todo mundo se haya preparado. Pensé que me iban a llamar para lo de la tormenta. Como lo he dicho anteriormente, esto es algo como voluntariado, no es como que es obligatorio ir, pero pues a mí siempre me gusta voluntariarme, ¿verdad? Entonces pues ahorita ya llegué. Sí me tocó una buena llovida en el camino, la verdad es que sí estuvo feo por unos segundos o por unos minutos, pero pues ya estamos aquí. Ahora vamos por el vehículo y pues bueno, por los que no sepan, pues yo trabajo en la compañía eléctrica de aquí de donde yo vivo. Y pues bueno, ahí tengo un video donde explico más cómo funciona todo esto que estoy haciendo ahorita. Restauración de las líneas eléctricas o algo así, creo que se llamaría, ¿no? Pero bueno, vámonos por el vehículo. Right, Alabama hit so hard right now. They were under tornado warnings for 6.5 hours straight. At least 16 tornadoes reported in that state alone. And take a look at the devastation this morning in Chilton County. Okay, estaba lloviendo y paró de llover un poco. Al parecer ya hay dos tornados en tierra cerca de aquí. Ya tenemos tornado warning aquí donde yo vivo en el condado. Entonces, pues ahorita ya nos vamos a ir para abajo para quedarnos ahí más tranquilos, ¿verdad? Y pues nada, ojalá que no pase nada y donde sea que sean esos tornados, pues no estén afectando a nadie. Miren, los quiero actualizar y sí, no se olviden de sus mascotas si tienen unas. Pues aquí estamos en la parte de abajo. Olviden el desastre que hay, pero pues aquí a medio nos preparamos. Ya les voy a enseñar el lugar de la casa donde sí es que nos vamos a quedar. Tal vez eso sea alerta. Por aquí, aunque okay, ese casco hay que ponérselo al niño por si pasara algo. Wow, ya estás listo para la tormenta, ¿eh? Es como si nada. Sí, la verdad que sí, para él esto es como un juego ahorita. Y el perro. Ahí está, la gata ya fue. Y la gata. Muy cariño, mi niño. Muy bien. Good boy. No, que es ahí. Oye, ya. Ya has trabado, mira. La patita, mi niño.
¿Qué sigue? ¿Ya tenemos algo de comer? Bueno, pues, y para mostrarles qué es lo que tenemos aquí. Bueno, número uno, este pequeño cuartito, o bueno, mejor dicho, un pasillo. Es el pasillo que da hacia la calle y allá, pues, hacia mi oficina. Aquí hay un baño y ahí hay un cuarto. Y este es el cuartito del aire, de la unidad de aire acondicionado. Pues aquí hemos puesto varias de las cositas. Jenny preparó ahí unas mochilas con cosas para el niño y pues cosas para nosotros, obviamente agua y pues cositas, ¿no? Cositas lógicas, ¿no? Lámparas, una radio y cobijas, papeles importantes, dinero, cosas como esas. Incluso ya que tenemos una camita extra para el niño, pues la pusimos aquí por cualquier cosa. Y pues bueno, porque este pequeño pasillo, ¿no? Y no pues allá en la oficina o allá en el garaje. Número uno, estamos aquí en la parte del basement. Entonces esta es la parte abajo de la casa. Pues yo en un video anterior que les mostré un poco de la remodelación, pues ahí medio les expliqué y les mostré esta área incluso. Pero bueno, uno, eso es lo que recomienda, ¿no? Irte hasta la parte más abajo de la casa posible. Si tu casa es de un solo piso, pues buscar, esa ya es lo otro, ¿no? Buscar la parte más céntrica de la casa. Uno, que no hayan ventanas. Dos, que tengas por lo menos dos paredes de preferencia ante la parte externa de la casa, ¿no? Entonces en este caso tenemos paredes por todos lados y luego detrás de estas paredes hay un cuarto, está un baño o otras cosas, ¿no? Entonces tenemos aún mucha más protección. Entonces esa es la lógica, ¿no? Lo que quieres es encontrar un área céntrica en tu hogar y que no tenga ventanas. Si tienes algo para irte abajo, pues irte abajo porque esa es la parte más segura. Y bueno, pues ahorita estamos aún en alerta, ya son las 7:30 de la noche. Hemos estado en alerta, tuvimos muchísimas alertas de tornado durante el día. Entonces aquí nos hemos quedado prácticamente toda la tarde, no en este pasito, pero hacia allá pues que está mi oficina. Pues ahí hemos estado con el niño, pues ahí hemos comido, pues por cualquier cosa que se fuese a aproximar, pues nos podíamos venir corriendo acá y pues estar más seguro, ¿no? Y no tenernos que apurar desde el segundo piso, en nuestro caso, pues para bajar y no. Entonces pues ya estuvimos aquí por cualquier cosa. La cuestión es que ahorita se aproxima otra gran tormenta donde pues lo más seguro es que vayan a haber pues posibles tornados. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar aquí en la noche, posiblemente en uno de los cuartos, o vamos a poner algo ahí, pues no sé, ahí nos vamos a acomodar. Pero es mejor estar seguro, un poco incómodo, pero lo importante es estar lo más seguro posible. Entonces tomen eso en cuenta, no lo tomen tan a la ligera. La verdad es que los expertos dicen de que muchas de las personas que lastimosamente fallecen no es por falta de que no sabían, simplemente que no le tomaron la importancia, no lo vieron tan serio, no dijeron, no, pues es otra alerta, ¿no? Como todos los años y nunca pasa nada. Pues tú nunca sabes cuándo es que en realidad va a pasar algo. Entonces tomen esa precaución. Bueno, hace unos minutos sonó la alarma, ya se apagó. Al parecer hubo un tornado, o posiblemente se formó un tornado acerquita de acá. Todos ya estamos ahí en nuestro lugar, seguro. Sé que suena exagerado, la verdad es que no se ve nada, el clima no está ni tan feo. Pero es que ese es lo horrible de los tornados, no siempre vas a ver el tornado ahí. Y bueno, miren, ahorita nos venimos arriba porque Jenny iba a cocinar unas pupusas, pero como sonó la alarma, pues lo dejamos ahí. Pero ya hace hambre, entonces venimos por las cosas rapidito y vamos a ir a cocinar ahí abajo. Y bueno, pues ya pasó un día después de la tormenta y como podrán ver, los pajaritos cantando, un día hermoso. Bien dicen por ahí que después de la tormenta sale el sol y se pone muy bonito. Y la verdad es que es cierto, nunca falta, cada vez que pasa una tormenta, un huracán o lo que sea, el día se pone bellísimo. Y pues bueno, lastimosamente estábamos viendo las noticias y algunas personas perdieron su vida debido a estas
estas horribles tormentas, porque fue increíble la cantidad de tornados que tuvimos en tierra, e incluso uno llegó a ser F3, creo yo, categoría 3, si no me equivoco. Y por lo que se vio, hubo un tornado incluso que recorrió una cantidad de millas, o sea, pasó de ciudad en ciudad en ciudad en ciudad. Gracias a Dios, nosotros aquí estuvimos rodeados, literalmente rodeados. Podrán ver en unas imágenes que puse así en vertical, que fueron unos screenshots que tomé de mi teléfono, y van a ver que ahí muestran los tornados, la locación de los tornados, y todos estaban alrededor de nosotros. Tuvimos mucha suerte e igual estábamos bien preparados, porque tú nunca sabes, esto puede, esos tornados pueden cambiar de dirección en cualquier momento. Y pues, como lo digo y no me voy a cansar de decirlo, más vale prevenir que lamentar. Pero pues nada, espero que pues esto les haya ayudado en algo, espero que les haya dado un poquito de información, que pues que entren un poco más en reflexión sobre tomar medidas más serias al momento de tener este tipo de eventos, sea donde sea que vivamos. Espérense que aquí vino una abeja que son de esas cortas, las peludas. Igual les dejaré en la descripción unos links de unas aplicaciones que yo ocupo, que son las que donde tomé incluso el screenshot que vieron hace momentito, que pues también te mandan alertas cuando hay huracanes, cuando hay tornados y todo ese tipo de cosas. La mayoría son gratis, los puedes descargar y te mandan alertas. También les dejaré un link de una guía donde pues te habla sobre qué hacer, cómo prepararte, pues más en detalle de lo que yo ya les expliqué. Y algo que también no mencioné, pero que se me vino a la mente ahorita, es que si tú vives en una casa móvil, ¿verdad? Las trailers, como le llaman, las mobile homes, por favor, asegúrate que si vives en una de esas, que cuando sepas que viene una tormenta y es seguro que la tormenta puede pasar por donde tú vives, que te vayas a un refugio, porque ya se sabe que estas casas no son seguras para un tornado o un huracán. Incluso creo que algunas de las personas que fallecieron fueron porque estaban dentro de una de estas trailers. Entonces, por favor, tomen las medidas necesarias. Bueno, sin más, me despido. Les deseo mucho éxito, muchas bendiciones. Nos vemos en otro video.